3, 2, 1. Amigas y amigos, familia, bienvenidos a un programa más en tu pantalla amiga. Ahora presentamos a nuestra conductora, la número 1, Melina Velázquez. Melina y vos. Hola, hola, bienvenidos, ¿cómo están todos? Bueno, qué placer volver después de 7 días a hacer este gran magazine musical para todos ustedes. Está todo el equipo preparado ya, está todo el equipo preparado por esta escenografía. Por este escenario van a pasar artistas de excelente nivel. Saben que este es el gran magazine musical. Este es el lugar que tienen los artistas para mostrar todo, pero todo su talento. Hoy nos visita Romina Trefilio. Lo tenemos también ya preparado, pero preparado. En minutos, es más, ya comenzando nuestro programa, Rodrigo Villegas. Está Germán Andrés, Grupo Trinidad. Hoy vamos a escuchar música tropical justamente con ellos que vienen a presentar su material número 30. Ya. Bueno, además nos viene a visitar la gente de Damon's Producciones, justamente porque van a promocionar la obra de teatro Diamantes el próximo 30 de agosto en la plataforma La Bardén. Tenemos mucho por delante, así que atención a no moverse de la pantalla, porque se viene una hora por delante para disfrutar de la mejor música, de los excelentes artistas que nos visitan, obviamente, y de toda la energía que tenemos nosotros para todos ustedes, obviamente. A disfrutar de este programa, a disfrutar, ¿eh? A no moverse de la pantalla. A ver, sígame, señor director, usted acá, sígame un poquito, porque le damos paso entonces a él, el que también se va a estar presentando en el teatro, pero ahora en minutos nos lo va a contar. Bienvenido para el comienzo de nuestro programa, Rodrigo Villegas. Me extraño más que nunca y no sé qué hacer. Despierto y te recuerdo al amanecer. Me espera otro día por vivir sin ti. El espejo no miente, me vio tan diferente. Me haces falta. La gente va y pasa, siempre tan igual. El ritmo de la vida me parece mal. Era tan diferente cuando estabas tú. Que era diferente cuando estabas tú. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de
sería tan feliz. Rodrigo Villegas, para el comienzo de nuestro programa está preparada Romina Trefilio, que va a estar hablando con nosotros, nos va a contar todo acerca de su experiencia en el Festival Internacional de la Canción en Punta del Este, también ahora en el Festival Internacional de la Canción en Paraguay. Bueno, Romina tiene mucho para contarnos, en minutos se va a presentar. También vamos a recibir al grupo tropical de, bueno, justamente de la cumbia romántica por excelencia, al grupo Trinidad, que hoy nos está visitando. También vamos a hablar con Germán Andrés. Pero ahora vamos a continuar. Yo les quiero recomendar que vayan a albergues sanitarios. Justamente estoy refaccionando mi casa, estoy terminando un sector de mi casa y dije, realmente tengo que ir ahí porque es el mejor lugar. Yo se los recomiendo. Albergues sanitarios, el mayor stock en materiales para la construcción, sanitarios, obviamente. Además, pinturas, herramientas, el más amplio stock. La mejor calidad, una atención excelente y los mejores precios. Además, con el plan Ahora 12, puedes comprar en 12 cuotas sin interés los jueves, viernes y sábados con todas las tarjetas. Obvio, en Alberdi Sanitarios. Mira dónde queda. Desde el comienzo de su obra, una empresa confiable a su servicio. Alberdi Sanitarios. Grifería, cañerías de gas y agua, pisos y revestimientos, cal, hierro, cemento, arena, techos, pinturas, herramientas, amplio stock, los mejores precios. Excelente atención y con el plan Ahora 12, compras los jueves, viernes y sábados en 12 cuotas sin interés. Materiales para la construcción, Alberdi Sanitarios. Bueno, justamente estamos escuchando un tema de este artista que hizo la apertura de nuestro programa recién, el que es un amigo de la casa, porque ya nos conoce, ya vino en otras temporadas de nuestro programa, fue distinguido hace muy poco tiempo como artista joven, como solidario y muchas cosas más que ahora nos va a contar, pero fundamentalmente también nos viene a contar que se va a presentar en el teatro el próximo 21 de agosto. Hablamos de Rodrigo Villegas. Bienvenido, Rodrigo. Hola, Meli. ¿Cómo estás? Bueno, un amigo de la casa. La verdad que sí, porque cada vez que vengo me siento muy bien y en familia. La verdad que tenés un gran equipo, te lo quiero decir. Bueno, no, sabemos que te sentís muy bien porque nosotros estamos felices de tenerte, de que gracias, vengas. Gracias. Sabés que sos bienvenido siempre. Y bueno, y ahora contame un poquito, ¿fuiste reconocido? Vamos por parte, porque sí, por un lado te vas a presentar en el teatro, pero contame lo del reconocimiento. Y la verdad que fue una sorpresa el sábado pasado en uno de mis espectáculos. Sumamos de Argentino Solidario, que es una asociación que se juntó por varios artistas locales, dan distinciones a artistas que realmente son solidarios o hacen un esfuerzo para lograr hacer su carrera. Y la verdad que fue una sorpresa, a mis 30 años fue el primer reconocimiento. ¡Ay, qué bueno! Así que le quiero agradecer a la directora María del Carmen, que fue la que me lo entregó, una hermosa distinción como de Sumamos Argentino Solidario. Y este viernes 21 de agosto... te espero. Estás obvio. Y los espero todos también ahí. Voy a estar ahí, mira. Auditorio Pur, viernes 21 de agosto, a las 21:30 horas, son entradas anticipadas. Ah, mira. Se tienen que comunicar al 156-028-333. Es una producción de Más Group, un grupo de jóvenes muy talentosos, ¿sí? Lo cual esa noche voy a estar con un artista invitado de lujo. No me digas. Maxi da Silva. Ah, qué bueno. Cantante, compositor y el ballet El Chúcaro, la y verdad el que... El Chúcaro, sí. Es un lujo total y absoluto, claro. También acompañado con el maestro en piano Alejandro Gori y muchísimas sorpresas más, ¿eh? Ay, qué lindo. Bueno, va a ser una noche, me imagino, muy completa, muy completa. Inolvidable, como yo siempre con tu digo. Carisma, con todo lo que tenés siempre para dar a tu público, ¿no? Que tenés las fans. Sí, sí. Estar ahí el mundo siempre. Villegas. Sí, tengo la fan ahí, la verdad que sí, contento. Pues, la verdad que loca, las chicas. Para los que no me conocen, es un espectáculo que la verdad que lo recomiendo muchísimo. Ajá. Porque va por todos los estilos, sí, y cuenta y narra una historia también de la música, de nosotros mismos. Hay hermosos momentos por vivir esa noche, así que los espero a todos. Y todo el mundo a prepararse, entonces vamos a reiterar el número, igual sale en pantalla en estos momentos el número en el cual se pueden comunicar para reservar la anticipada, que es el teléfono 156-028-333. Bueno, ya saben que tienen que ir reservando la anticipada porque no se pueden perder el show impresionante en la Sala Pur de Rodrigo Villegas con
junto al Ballet del Chúcaro, junto a artistas invitados de excelente nivel y todo lo que vos tenés, Rodrigo, para obviamente para dar a tu público, como siempre, que es lo mejor. Realmente nos reíamos recién porque realmente tenés fans y seguidoras por todos lados, las chicas de Mundo Villegas. Un día vamos a contar por qué lo de Mundo Villegas. Otro día, la próxima. Otro día. Ahora, obviamente. Les mandamos un saludo a las chicas. Les mandamos un saludo, sí, a todas, obvio. Le vamos a mandar fotos también. Todo. Aparte te admiran. Muchos son de acá de Baigorria. Ah, qué bueno. Así que todas, muchos te miran. Bueno, eso me parece genial. Y yo tenía una admiradora que te lo conté fuera de cámara, muy especial tuya. Así que le vamos a dejar. Para ella también, ¿eh? Dale. Para ella, una especial. Dale. Muy grande para tu abuela, ¿eh? Para mi abuela, que era admiradora de Rodrigo, y me decía, ¿cuándo vuelve ese chico? ¿Cuándo vuelve el chico ese que a mí me gusta? Bueno, así que desde algún lugar nos está mirando, obviamente, y va a disfrutar de este tema que le vas a dedicar ahora. Te deseo lo mejor, Rodrigo. Sabes que te quiero, que me encanta que vengas, que esta es tu casa, vení cuando quieras. Le mandamos besotes a Nani también. A Nani Páez, que está ahí, que siempre me acompaña, y a mi primo que me vino hoy. La verdad que quiero volver a felicitar a tu equipo de trabajo, Melina y vos, es una gran producción. Gracias. Y te felicito porque realmente te lo digo de corazón, sos una excelente conductora y una excelente artista, ¿eh? Ay, pero más que agradecida. Bellísima, pero ¿cuánto halago? Buena, talentosa, bella. Ay, bueno, va a pensar que somos hermanos. No, sí, después pasa por producción, ¿viste? Y cobrás. Esto es verdad. No, la gente va a pensar que esto está armado, pero realmente, bueno, uno dice lo que siente, porque en este programa es así, somos libres, tanto los artistas como todos los integrantes del programa, de decir lo que sentimos y lo que pensamos siempre. Generalmente son cosas buenas y eso es importante, porque todo ayuda y todo incentiva a seguir, ¿no? Así que, Rodrigo, lo mejor para este 21 de agosto. Gracias, estás obviamente invitados. Bien. Vamos a estar todos ahí. Todos ahí. Lo escuchamos, Rodrigo Villegas en Melina y Vos. Se acercarme en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul, parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Soledad se hace carne en mí y la noche parece un desierto, pero llegas tú con tu inmensa luz y te declaras dueña de mis sueños. El tiempo viste un color azul parecido a un suspiro del cielo, de solo saber que te voy a ver y a regalarte todos mis momentos. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben
la falta que le haces a mi corazón. Porque puedo callar mis palabras y oírte en el viento hablar. Porque puedo soñar para verte y tenerte aún sin soñar. Vas a verme llegar, vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi corazón. Vas a oír mi canción, vas a entrar sin pedirme la llave. La distancia y el tiempo no saben la falta que le haces a mi Seguimos, continuamos con nuestro programa. Saben que agosto es el mes del niño. Yo, por ejemplo, para el Día del Niño pude comprar todas estas cosas en un solo lugar, al mejor precio, en Bulián Hogar y Muebles. Porque en Bulián podés convertir tu casa en el hogar de tus sueños. El mejor asesoramiento en tecnología. Bueno, todas las novedades en primeras marcas. Y además, como si esto fuera poco, comprás en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Obviamente en Bulián, Hogar y Muebles. Mirá dónde queda. Convertí tu casa en el hogar de tus sueños. Bulián, Hogar y Muebles. El mejor asesoramiento en tecnología, las últimas novedades en primeras marcas y todo en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Avenida San Lorenzo 101, Capitán Bermúdez. Bueno, ahora sí vamos a recibirlos a ellos. Diamonds Producciones presenta Diamantes el próximo domingo 30 de agosto en la plataforma Labardén. Está uno de los integrantes de la obra, uno de los actores y coproductor, y está el productor de esta obra. Así que bienvenidos, Facundo, Rodrigo, ¿cómo están, chicos? Muchas gracias, Meli, un gustazo conocerte. Bueno, el placer es mío de recibir a la gente que hace teatro, ¿no?, en la ciudad de Rosario, en toda la provincia, en todo el país. Y bueno, cuéntenme un poquito acerca de Diamantes, porque sé que tiene temáticas muy comprometidas con nuestra sociedad, que tocan, que van abordando en el transcurso de toda la obra. Por eso quiero que ustedes le cuenten a la gente de qué se trata. Así es, invitamos a toda la gente a ver Diamantes este próximo domingo 30 de agosto a las 20 horas en la plataforma Labardén. Les contamos un poquito a la gente. Diamantes es una obra que se cuenta en historias de 10 mujeres al borde de la desesperación, donde se tocan temas, como dijiste bien vos, de la problemática social que hoy vivimos, como es la violencia de género, la prostitución, la trata de blancas, la ambición, la sexualidad, o sea, enfermedades. Se tocan un poco de temas de los cuales hoy en día estamos un poco tabú en tocar. Y la idea es, no es una obra por ahí como para dar un mensaje o una reflexión a la gente, sino la idea es que la gente vaya y mostrarle un poco también lo que uno no lo tiene al alcance de sus ojos, o sea, la realidad en la que vivimos, digamos. Claro, porque justamente uno cree que ya hoy día no existen los tabúes y que ya se puede hablar de todo. Todo está dicho y no es así, todavía hay muchos tabúes, todavía hay mucha opinión antes de conocer de ciertos temas y hay mucho por mostrar. Y qué mejor que mostrarlo a través de una obra teatral, ¿no? Teatral y musical. Les comentamos también a la gente, no es una comedia musical. Acá dividimos bien los tres rubros, lo que es danza, lo que es teatro y lo que es canto.
Al principio la idea era hacerlo más teatral, pero con el tiempo dijimos, a ver, para también llamar un poco la atención de la gente y mostrarle un poco de lo que a la gente le gusta ver, claro. El glamour, las plumas, los brillos, dijimos, vamos a mezclar un poco con danza, con canto, con cantante, tenemos dos cantantes en vivo, somos 25 artistas en escena. ¡25 artistas en escena! Pero sí. ¡Qué genial! Hicimos un casting, como bien dijiste vos, somos de una productora independiente y nueva, que estamos apostando un poco a lo que es el teatro acá en Rosario, que, o sea, somos pocos. El espacio, también agradecerte a vos por el espacio y a los medios que gracias a Dios nos están dando una mano bárbara, porque no es fácil hacer teatro acá, y menos con tanta gente, digamos, no, detrás. Así que nada, los invitamos a todos para que estén, porque van a ver un producto de calidad local, que por ahí, bueno, la gente está acostumbrada a ir a ver a artistas de Buenos Aires o artistas que vienen de afuera, bueno, que nos den la oportunidad a los artistas rosarinos que también tenemos para mostrarle un buen producto. Es lo que siempre decimos, hay que apoyar y hay que apostar, hay que apoyar a nuestros artistas y hay que apostar al teatro local, a los artistas rosarinos, a los artistas de nuestra provincia entera, que son muy buenos. ¿Sí? Y hay que apoyar al teatro independiente fundamentalmente. Bueno, este es el lugar justamente que tiene para difundirse, para difundir lo que hacen, para mostrar todo su potencial. Así que les agradecemos, chicos, que hayan venido y reiteramos entonces el domingo 30 de agosto en la plataforma Labardén. ¿Cómo pueden adquirir las entradas? Bueno, las entradas se pueden adquirir en la boletería del teatro todos los días de lunes a viernes, en horario de comercio, sábados mediodía. Las entradas ya están a la venta, así que les decimos que ya la pueden ir a retirar. Aquellas personas que quieren ir a ver la obra, no tiene desperdicio. La verdad que es una historia bellísima y recalcar que son 10 historias de mujeres reales. Bien, que eso es fundamental. Van a tocar temas muy, muy interesantes. Chicos, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y lo mejor para el próximo 30 de agosto, obviamente. Bueno, vamos a seguir con el programa, pero antes les quiero recomendar que tienen que ir a Echesortu Ica porque tiene el mayor stock, el más completo stock en piezas originales e importadas de Renault. Carrocería, iluminación, motor, tren delantero, electricidad, inyección para toda la gama Renault. Aceptamos todas las tarjetas además. Y tienen 3 direcciones en Rosario, 2 y en Granadero Baigorria. Atención, todo el cordón industrial, porque en Granadero Baigorria tienen una sucursal de Echesortu Ica. Toda la gama Renault, los mejores precios y el mejor asesoramiento. Una atención excelente. Echesortu Ica en Rosario y en Granadero Baigorria. Mira. Echesortu Ica, ahora también en Granadero Baigorria. Repuestos originales e importados, todas las novedades de Renault, todas las tarjetas. Avenida San Martín, 2808, teléfono 422-5722. Echesortu Ica es Renault y Nissan. Bueno, les recuerdo que nos encuentran en Facebook, en Melini Voz, en nuestra fanpage. Ahí nos dejan un me gusta, nos dejan su comentario, su mensaje. Realmente es muy importante, muy valioso para nosotras saber qué es lo que piensan de nuestro programa. Están ahí del otro lado. Realmente, bueno, tenemos que agradecerles justamente el hecho de que nos elijan cada semana, ¿no? Y bueno, también tenemos que agradecer a todos los artistas que nos envían su material, que nos mandan por privado todo lo que hacen. Tengan paciencia, obviamente, porque a todos los vamos a llamar. Eso sí, quédense tranquilos que la producción se encarga de llamarlos a todos. Muestren su talento, este es el lugar para hacerlo. Envíen a Melini Voz en Facebook, nos envían un mensaje privado, el video de lo que hacen, si cantan, si bailan, si actúan. Nos envían su mensaje justamente y la producción se va a encargar de llamarlos, obviamente. Vamos a recibir a ellos, a nuestros próximos invitados. Ellos que son realmente un ícono de la música tropical. En este programa justamente difundimos todos los géneros musicales. Y hoy vamos a escuchar música tropical romántica. Cumbia santafesina de la mano del grupo Trinidad.
a querer porque en mi alma llevo escrito una plegaria de vivir solo por ella. Este amor no tiene explicación, te parte el corazón y por dentro te quema. Este amor a nada se compara, tiene mil madrugadas de estrellas junto a vos. Pasa volando la hora, nos pasa muy pero muy rápido, pero la idea es disfrutar juntos de esta hora de programa, de este gran magazine musical, donde vamos a disfrutar de voces excelentes. Repito mucho esa palabra, ¿no? La palabra disfrutar, porque esa es la idea, disfrutar justamente de esta hora de programa, sentarse a mirar la tele y, bueno, justamente poder apreciar todos los talentos que tenemos para mostrar. Como es el caso de esta artista rosarina que tiene una voz impecable, pero impecable. Ya en el próximo bloque va a estar hablando con nosotros. Ahora nos vamos a ir a una tanda, pero antes de la tanda, la vamos a escuchar a esta mujer que les decía antes. Es una artista rosarina que justamente es embajadora del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, de Paraguay. Tiene mucho para contarnos y tiene una voz impresionante. La vamos a escuchar entonces, Romina Trefilio. Es muy fácil decirlo, es muy fácil fingir, es muy fácil hallar las palabras que el otro quisiera escuchar. Y es muy fácil fingir que se ama, confundiendo amor con propiedad, y en incómodas cuotas se paga el derecho a quitarle a otro su libertad. También puede irrumpir en tu vida un amor que te enceguecerá, y esa mágica alquimia no deja que veas al otro como es de verdad. Le pondrás los colores que faltan, los que están o los querrás mirar. Y es muy fácil que un día te encuentres volviendo a empezar. Hay amor tan ignorado, hay amor tan maltratado. ¿Cuántos son los que se aman y cuántos que dicen amarse? Hay amor indiferente,
el aire, como el aire. Y cuántos que dicen amarse, hay amor indispensable, hay amor indescifrable, tan imprescindible como el aire, como el aire. Queridos amigos, nos vamos a la pausa, pero a la vuelta continuamos con Melina y Vos. Espacio publicitario. Desde el comienzo de su obra, una empresa confiable a su servicio, Alberdi Sanitarios. Grifería, cañerías de gas y agua, pisos y revestimientos, cal, hierro, cemento, arena, techos, pinturas, herramientas, amplio stock, los mejores precios. Excelente atención y con el plan Ahora 12, compras los jueves, viernes y sábados en 12 cuotas sin interés. Materiales para la construcción, Alberdi Sanitarios. Cada vez más comerciantes encuentran la solución para sus compras. Distribuidora Masi, los mejores precios de la zona y la más amplia variedad de productos y marcas. Envíos a domicilio sin cargo al 4783-020. Masi, tu distribuidora amiga. Hilar, Indumentaria Argentina. El mejor calzado industrial, precisos elementos de seguridad, ropas especiales. Hilar, Indumentaria Argentina, de Carlos Bracamonte, la auténtica fábrica de ropa de trabajo. Convertí tu casa en el hogar de tus sueños. Bullián, hogar y muebles, el mejor asesoramiento en tecnología, las últimas novedades en primeras marcas y todo en 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas. Avenida San Lorenzo 101, Capitán Bermúdez. Taxi Granadero, llámenos y viaje seguro las 24 horas, los 365 días del año. Siempre estamos a su servicio. Taxi Granadero, agenda nuestros teléfonos. Taxi Granadero, lo mejor de Baigorria. Representante oficial de baterías Centella. Venta y carga de baterías. Colocación de baterías a domicilio. Y la mantención es sin cargo. Bajo licencia ISO 9001 e IRAM. Al lado de Escape Somar. Venta y reparación de caños de escape. Salta 292. Capitán Bermúdez. Echesor Tuica. Ahora también en Granadero Baigorria. Repuestos originales e importados. Todas las novedades de Renault. Todas las tarjetas. Avenida San Martín, 2808. Teléfono 422-5722. Echesor Tuica es Renault y Nissan. Disculpa. ¿Estás buscando refacciones en general? ¿Algún trabajo de electricidad, pintura, termofusión? ¿O tal vez necesites un plomero y gasista matriculado? Y además de todo, el mejor precio. No estás pidiendo mucho. SG, Servicios Integrales. Sergio Gijena es de confianza y el indicado. Llámalo o mandale una foto vía WhatsApp con tu problema y te lo va a resolver. Anota 3476-690-689. O al fijo 03476-420-696. SG, la calidad de nuestro trabajo marca la diferencia. Repuestos Granadero. Somos especialistas en repuestos para tu Chevrolet. Todo para tu Corsa. El repuesto que necesitas al alcance de la mano. Saavedra 2750, Granadero Baigorria. Teléfono 0341-4715-486. Repuestos Granadero. Fin de espacio publicitario. Volvimos, vení, acércate, que ya volvió, Melina y Vos. Bueno, comienza el segundo bloque de nuestro programa. Vamos a recibir a esta mujer que tiene una voz, pero increíble.
Una hermosa voz. Además es representante justamente y tiene a cargo una parte importante del Festival Internacional de la Canción de Punta del Este y también ahora de nuestro país vecino, de Paraguay. Hablamos de Romina Trefilio. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Hola, bienvenida. Buenas noches. Gracias, muchas gracias. Bueno, placer de recibirte, Romina. Además, como decía antes, de tener una voz muy, pero muy linda, que vamos a escuchar ahora justamente, que ya reciente escuchamos y vamos a volver a escuchar. Pero bueno, contame acerca del Festival Internacional de la Canción. Wow, bueno, todo comenzó en 2012, no hacía mucho que yo estaba cantando profesionalmente. Ajá. Me convocaron para representar a nuestro país en el festival en su primera edición, con una organización impresionante, ¿no? Esta gente tenía mucha trayectoria en lo que era mega eventos. Ajá. Hacía 26 años que estaban haciendo Miss Atlántico Internacional. Todo de belleza, y se tiraron por el lado de la música. Entonces, la idea del festival, el espíritu del festival, es la hermandad, el intercambio cultural, la amistad, el compartir la música, no competir con ella. Eso es lo que tiene el Festival Internacional de la Canción de Punta del Este, si se lo puede comparar con otros, ¿no? No es tanto la competencia donde se hace hincapié, si bien hay premios, obviamente, y todos queremos ganar. Sí, todos quieren ganar, obviamente. Todos queremos ganar, pero el espíritu que reina, y eso, ellos lo veían mucho, la diferencia con la experiencia que tenían de las chicas que competían por belleza, donde se cortaban los vestidos y había cosas así. No con me lo que digas. Sí, ellos nos decían que se sorprendieron con nuestra generación, digamos, de que fue la primera edición del festival, porque nosotros no hacíamos esas cosas de bajarnos la pista. Ellos esperaban esa reacción, ¿no?, de la competencia. Y si bien el objetivo era otro, sí, los de belleza son terribles, dicen. Se esconden los zapatos, se cortan los vestidos, se guardan las extensiones para que no los encuentren. Es muy gracioso. Ay, yo no te puedo creer. Pero cuánta maldad, Dios mío. Sí, pero así son esas chicas que después sonríen. Se juega las veces y la mis de qué sé yo, y son, ay, esas son blancas palomitas, y no, en realidad son chicas malas, 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 muy malas, que para llegar ahí pisotearon a las otras competidoras. Pero mira. No, igualmente ellas se daban cuenta y se tenían cuenta en la final. Pero bueno, fue muy gracioso eso, porque claro, ellos esperaban otra cosa de nosotros. Pero qué lindo, porque siempre dando el ejemplo, digamos. Sí, no, fue un grupo hermoso. Lo que ellos también siguen sorprendidos es que a medida que pasan los grupos, se genera como una competencia a ver cuál es el mejor grupo de amigos después, ¿no? Porque después venía, eso fue 2012. Después de 2013 decían, y nosotros somos mejores porque somos más compinches. Y 2014 fue lo mismo. Así que no, realmente es una amistad hermosa entre los representantes de cada país. Somos todos artistas. Qué lindo, qué lindo. Gracias a eso, bueno, el festival a mí me abrió las puertas de México. Pude hacer mi gira en México. Este año en República Dominicana. Pero qué genial, contar. Dame un poquito, Romina, acerca de eso, acerca de tu gira justamente por México y por República Dominicana, que bueno, imagino que te fue muy bien. No, fue re lindo, porque bueno, en 2012 conocí a Pedro Barrada y Alicia Baroni, dos cantantes impresionantes. Pedro como una especie de Luis Miguel del sur de México. No, ¡ay, qué bueno! Es increíble. Pedro, muy talentoso. Y bueno, él me organizó toda la gira en todo lo que fue Tabasco, todo el sur de México. Después yo estuve, bueno, en DF y también estuve en Playa del Carmen. Y después, lugares, hermoso, ajá. Hermoso. Y después, bueno, este año, Alicia Baroni, representante de República Dominicana, que ella, bueno, estuvo cantando conmigo en 2012, también me invita a su país. Y estuve también... Una experiencia hermosa en República, que es una isla fantástica, ¿no? Las mejores playas del mundo, realmente, y la gente muy cálida. No, y además es inspirador el hecho de estar en un lugar como ese, ¿no? Y haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona. Bueno, debe ser muy, muy reconfortante, Romina. O sea que realmente te sentís realizada entonces en tu carrera, ¿no? Con los festivales, la verdad, y con tus giras y con todo lo que has hecho hasta ahora. Bueno, realmente te ha ido muy bien. Sí, porque lo importante del festival es que te abre puertas y además, en mi caso, darle oportunidad desde Rosario, no desde Buenos Aires, sino desde Rosario. Desde Rosario, porque el festival también otra característica que tiene, que somos representantes de los interiores de los países, no de las capitales del mundo, todo lo que es Sudamérica y del mundo, sí, también, porque este año está España presente también. ¡Ah, qué bueno! Estados Unidos también, digamos, al principio era Sudamérica y ya se está abriendo a todo el mundo, Israel también está presente. ¡Qué
lindo. Digamos, de todos los lugares. Uh-huh. Y bueno, yo tener la posibilidad, tanto el año pasado 2014 como este año 2015, de abrirle las puertas a otros artistas de Argentina. Y... Que es una actitud muy generosa de tu parte, esto, ¿no? De justamente de promocionar, de enviar artistas. Primero que, digamos, es una responsabilidad enorme, pero por otro lado es una actitud muy generosa de tu parte, ¿no? Lo que pasa es que fue tan importante para mí este crecimiento y hay tanto talento en Rosario y en todas las provincias, claro, de la Argentina que lo amerita, la verdad, y además uno conocer a gente que realmente está por la cultura y no por el dinero, que sí, donde el evento se hace todo a pulmón y donde la gente colabora. Con su experiencia, bueno, este año lo tuvimos, el año pasado también, bueno, a Pepe Grimolisi, que un gran productor hace 50 años, reconocido por el Consejo Municipal como una de las figuras del mundo empresario, y Walter Hugo también, que si bien todo el mundo lo conocemos como periodista deportivo, tiene una beta artística bastante importante. ¡Ay, mirá vos! Y es como buen uruguayo, está muy bien formado Walter Hugo. Y bueno, y este año estuvo Alejandro Simonetto también en el jurado. ¡Qué bien! Después estuvo Roxana Cornaglia, estuvo Marilina Bernal, que son integrantes de Estudio de Comedia Musicales, dirigidas por Nora González Pozzi, en el Círculo, Teatro del Círculo. Así que realmente el festival va creciendo, la gala de Rosario va creciendo también, y el año que viene lo vamos a hacer en el Círculo. Claro, y se va enriqueciendo cada vez más. Bueno, Romina, muchísimas gracias por venir. Me encanta realmente que justamente que vengas a contarle a toda la gente todo lo que venís haciendo en la música. Y ahora te vamos a escuchar, ¿dale? Dale, cómo no. Vamos, mientras Romina se prepara, entonces les recuerdo que nos encuentran en Facebook, en Melina y Vos. Ahí en nuestra fanpage nos dejan un me gusta, nos dejan su comentario. Nos envían por privado el video de lo que hacen. Porque este es el lugar que tienen todos los artistas para mostrar su talento justamente en la música, en la danza, en la actuación. Este es el gran magazine musical para todos, así que envíen justamente todo lo que hacen en Melina y Vos por privado, obviamente que la producción se va a encargar de llamarlos a todos, sí señor. Bueno, ahora sí, ella está preparada, tiene una voz espectacular que ahora la van a escuchar. Bienvenida entonces, Romina Trefilio. Necesito saber hoy de tu vida, alguien que me cuente sobre tus días. Amaneció y necesito saber qué será de ti. Cambiaste sin saber toda mi vida, motivo de una paz que ya se olvida. No sé si gusto más de mí o más de ti. Necesito para estar feliz.
Bueno, ya me decidí. Sí, ya está. Ya me decidí. No lo pienso más. Lo estuve pensando toda la semana. Pero hoy me decidí. Porque hoy justamente pasé por multimarca motos y dije, me tengo que comprar la moto. Basta, no lo pienso más. Porque hablé con José y me dijo, ¿sabes qué? Solo con tu DNI puedes tener tu moto. Y yo le decía, no puede ser, no te lo puedo creer. Me dijo, sí, te lo puedo asegurar, solo con el DNI. Así que esta semana voy a llevar mi DNI y voy a tener mi moto que además sale patentada. Y la puedo tener en cuotas desde 950 pesos mensuales. Además, en Multimarca Motos tienen créditos especiales para jubilados y pensionados. Multimarca Motos, solo con tu DNI tenés tu moto. Así que yo que vos, mira, aprovecho y voy ya mismo a Multimarca Motos. Mira. Ahora podés tener tu moto 0 kilómetros sin anticipo, solo con tu DNI y en cuotas desde 950 pesos. Multimarca Motos, la moto sale patentada. Créditos a jubilados y pensionados. Multimarca Motos, San Lorenzo 960 en Granadero Baigorria. Tel 2231-327. Nextel 715 asterisco 584. Multimarca Motos. Bueno, seguimos con el programa del día de hoy. Realmente es un placer recibirlo una vez más. Ellos, él particularmente, junto a toda la banda, ya vinieron en otras temporadas de nuestro programa, pero hoy vienen a presentar su material número 35. Ya 35 discos lanzados, bueno, más de 30 años de carrera. Se llama La Gran Escuela y realmente es una gran escuela de músicos. Hablamos de Germán Andrés, hablamos del Grupo Trinidad. Bienvenido, Germán. Bueno, muy contento. Gracias, Meli, por la invitación. La verdad que feliz. Siempre, bueno, ya sabés, por ahí el aprecio que te tengo tanto yo como todo el grupo. Así que, bueno, te agradezco una vez más la invitación. No, gracias. Y es recíproco porque, bueno, sabés Luis, que siempre son bienvenidos es verdad. A nuestro programa. Y, bueno, más aún ahora presentando esto que es La Gran Escuela. La Gran Escuela. Son la familia Álvarez, creadores de música, fue la decisión de saber qué nombre ponerle al disco, que claro, siempre es muy difícil. Y tantas veces que decían, no, porque Trinidad es la escuela, porque Trinidad es la escuelita, porque Trinidad es buena, dijimos, ¿por qué no? Vamos a darle la oportunidad a toda la gente que por ahí siempre decía que era La Gran Escuela. Mirá, acá así está que el material, en homenaje a todos ellos, La Gran Escuela, el disco número 35. Vamos, señor director. Ha trabajado muy, muchísimo. Muy lindo el arte de tapa, lo estamos viendo justamente, ¿eh? Y bueno, esta gran escuela de músicos, como decía Germán, realmente la familia Álvarez ha formado a muchos artistas, ¿no? Que luego han hecho sus carreras como solistas o no, pero siempre han pero hecho siempre, éxito. Pero siempre, hay que destacar que siempre en Trinidad se aprende muchísimo. Hay muchísimos grupos que están desde hace muchísimos años y hay que tratar de serlo bastante hábil para saber aprender, porque gente que hace muchos años que está en esto, que han recorrido creo que casi todo el país. Y bueno, es bueno tomar referencia de cada uno, ¿no? Claro, por supuesto. Vos, Germán, hace ya un poquito más de cinco años. O un poquito más de cinco años, ya justamente. Pasa rápido el tiempo. Estábamos hablando de eso fuera de aire, que pasa muy rápido el tiempo. Pasa muy rápido porque justamente nos estábamos acordando que vos hacía poquito tiempo que te habías sumado al Grupo Trinidad cuando viniste a este programa. Es verdad. Justamente. Es verdad. Y bueno, digo, qué rápido pasó, ¿no? Sí, justamente. El viernes hicieron un City Center. Exactamente, ayer estuvimos en el City, gracias a Dios. Ya bueno, una semana antes de lo que fue el espectáculo ya estaban todas las localidades agotadas. Y bueno, esas son cosas que por ahí te ponen muy contento, ¿no? Primero por tocar en mi ciudad, porque por ahí siempre estamos dando vueltas por todos lados y cuando uno toca en su lugar y en su zona es lindo. Y bueno, y otra por el recibimiento que siempre te da la gente. Así que bueno, aprovecho para decirle gracias a todos. Y encima te tocó la parte más difícil, porque viste que dicen que el público rosarino es el más difícil. Si te aprueban en Rosario, te aprueban sí, en todo el país. Sí, en Rosario. ¿Y vos justo sos de acá? Exactamente, sí, es como que juego de local. Claro. Es lindo. Yo siempre me encontré con la suerte de que toda la gente me apoyó muchísimo. La gente en sí y también lo que es la gente de radio, la gente de tele y demás, siempre conté con la suerte de poder que me apoyen y que siempre me sigan en todo lo que hago. Así que bueno, ¿qué más poder pedir? No, pero porque sos una buena persona, porque sos un excelente artista, porque sos responsable, seguramente. Bueno, muchas gracias. Hay una sumatoria de cosas que hacen a que los medios valoren al artista, reconozcan al artista. Siempre destaco que yo he trabajado muchísimo, muchos años atrás, detrás del escenario y siempre he trabajado de todo. O sea, si te pongo a contar no terminamos más, pero he trabajado de todo
Por eso siempre valoro mucho el trabajo que hace la gente, que la gente que está detrás de cámara, la gente que... Porque lo hice y sé lo que es el sacrificio. Por eso valoro mucho y cuido mucho a esa gente. Tenés la humildad de los grandes, como se dice. Sí, ¿no? Yo no sé si es humildad, llamarlo como quieras, pero por una cuestión de respeto. Sé que esto es un trabajo, cuesta muchísimo, tanto el trabajo que haces vos como el que hago yo, por eso es como un respeto mutuo que siempre tiene que haber. Es que es fundamental, ¿viste? El respeto es fundamental en la vida, no es verdad, solo en la carrera y en la vida de los artistas, en la vida en sí, es Germán. Verdad, bueno, y ya yo sé que esto lo hablamos muchas veces cuando has venido al programa, al aire y fuera de cámara, pero viste que la chiqui y la grande dice que el público se renueva. Sí, entonces verdad, contanos, es verdad. Es verdad eso. Bueno, contanos cómo fue la experiencia, vamos a remontarnos en el tiempo y contame aquel día cuando empezaste a formar parte del Grupo Trinidad, porque vos te imaginabas que sí, ibas a ser el cantante del Grupo Mirá, Trinidad. Mira, vos sabés que soy muy, muy creyente de lo que es por ahí, mucho la ley de atracción, lo que es la metafísica. Soy muy creyente y toda mi vida, esto es de verdad, toda mi vida yo sabía que terminaba cantando en Trinidad. Alguna vez yo sabía que alguna vez cantar, sí, te lo juro por Dios, te lo juro que era así. Y el momento que me llaman para ir a Trinidad, mi preocupación era no quedar en Trinidad, sino era cómo le decía a los músicos que yo tenía en ese momento, que tenía mi grupo en Rosario, cómo les decía que no iba a estar más. O sea, y bueno, y al momento de llegar a Trinidad fue como un encuentro mutuo, en realidad. Fue un encuentro, no sé cómo llamarlo, pero fue algo muy lindo. Fue algo muy lindo porque a partir de ese momento se formó algo muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy unido, un grupo de muchos amigos, un grupo de... Es que es una gran familia. Es una gran familia, pero igual claro, no pienses que tiene sus lados buenos y sus lados malos ser músico de tantos años. Por eso, al momento de tener que adaptarse, hay que saber adaptarse a las costumbres, ¿no?, de cada uno. Y a veces pasas tanto tiempo con ellos que bueno, ya se vuelven parte de la familia. Lo bueno es que eso, somos un grupo de amigos y un grupo de gente muy profesional que trabajan, y eso creo que a la hora de poner el show o poner el grupo Trinidad en un escenario se nota muchísimo. Sí, se nota, y además, bueno, vos, no solo que vos sos cantante, sos artista, sino que tu señora... También la estamos haciendo cantar, ya hace 4 años que está tocando y viene muy bien. Ya próximamente van a estar en el programa, seguro. Sí, espero, mira, los comprometo, a ver, a todas las fans de Germán Andrés del Grupo Trinidad, queda comprometido a partir de hoy. Sí, sí, te prometo, Lara, te prometo. Prometo, en la cámara, mira, te prometo, voy a estar. No, vamos a estar... te vale, mirá. Sí, sí, lo que pasa es que están viajando mucho, de verdad. Y ya ahora en poquito van a estar y va a estar presentando temas propios de ella, que ya en cualquier momento van a estar terminados, así que vamos a venir acá al programa, te lo prometo. Es muy linda ella, es bellísima Lara, y la vamos a tener entonces dentro de muy poco tiempo. Es muy, 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 muy trabajadora, muy inteligente, así que bueno. Es una luchadora también. Es una luchadora que trabaja mucho, le está yendo muy bien, gracias a Dios. Es lindo cuando uno hace las cosas y las cosas dan fruto. Eso es más lindo que hay. Bueno, es que lo merecen realmente, ¿no? Se trabaja mucho. Yo creo que cuando uno hace las cosas con el corazón, después todo a la larga siempre da resultado. Se cosecha lo que se siembra. Exactamente. Siempre, Germán. Exactamente. Siempre. Bueno, como el éxito que va a ser este disco, La Gran Escuela, entonces el material número 35 del Grupo Trinidad, realmente desearte y desearle gracias a toda la familia Álvarez lo mejor. Gracias. Lo mejor, gracias. Saben que cuentan con el programa. Ya lo sé, no hace falta ni que lo digas, porque siempre que hemos necesitado una mano, tanto tuya como de tu familia, siempre recibimos lo mejor. Por eso te lo digo al aire y te agradezco muchísimo, Meli, de verdad. Bueno, un placer, Germán. Un placer tenerte. Que te vaya muy bien a vos también. Y bueno, el mayor de los éxitos. Muchas gracias, muchas gracias. Se trabajó mucho y yo creo que, como decís vos, todo da frutos. Así que gracias. No, gracias a vos. Y escúchame, prepárate porque te vamos a escuchar. Bueno. Te vamos a escuchar cantar ahora. Me voy con la banda y te espero. Te vas con la banda, dale. Dale, yo mientras voy a seguir con la gente. Germán Andrés se va preparando entonces con el Grupo Trinidad. Yo les recuerdo que si tienen problemas con la batería del auto, tienen que ir a un solo lugar, a Escape Somar, porque trabajan con baterías Centella. Además, en Escape Somar pueden reparar o cambiar tu caño de escape. Caño de escape, problemas de batería, ya está, no reniegues más, tenés que ir a Escape Somar. Escape Somar, baterías Centella, mira dónde queda. Representante oficial de baterías Centella, venta y carga de baterías, colocación de baterías a domicilio y la mantención es sin cargo, bajo licencia ISO 9001 e IRAM, al lado de Escape Somar. Venta y reparación de caños de escape, Salta 292, Capitán Bermúdez. Bueno, ahora sí está preparado, está Germán Andrés listo entonces, está toda la banda, chicos, está todo perfecto, bueno, genial.
todo preparado. Ellos que son realmente un ícono de la música tropical, de la música tropical romántica. Ellos que, bueno, recorrieron escenarios de todo el país, imagínate, después de más de 30 años de trayectoria, y hoy vienen a presentar su material número 35, nada más y nada menos, llamado justamente La Gran Escuela. Bienvenido Germán Andrés, bienvenido Grupo Trinidad. Tantos errores que cometí en la vida que me costó tu amor. El martes a las 8 ella fue. Hicimos una cita para hablar. Final del programa del día de hoy. Quiero agradecerle a mi estilista, el número uno, a Diego Cavalier, Colón 262 de la ciudad de Capitán Bermúdez, el que trabaja en un horario corrido de 14 a 21 horas allá en Capitán Bermúdez, como te contaba. Y bueno, es mi estilista, es el número uno, el que cuida mi pelo, el que trabaja con mi cabello todas las semanas. Besotes grandes a Diego Cavalier. Y también le agradezco a la gente de Tequila. Mirá, yo ya tengo mi credencial. Ya tengo mi credencial para comprar en cuotas en Tequila. Ropa como esta, por ejemplo. Mirá lo que es este vestidito. Mirá lo que es este vestidito espectacular. Muy lindo. Me encantó el vestido. Bueno, Tequila realmente tiene todo lo que se usa en esta temporada de invierno. Tiene todo. Tequila, que está en Avenida San Lorenzo 367 de la ciudad de Capitán Bermúdez. Así que, bueno, obviamente le agradezco a Tequila por vestirme como cada semana. Ahora sí, llegando al final del programa, nos vamos a despedir, pero nos vamos a despedir con él, que se quedó hasta el final, arrancó con nosotros hoy y se quedó hasta el final, el que se va a estar presentando en el teatro justamente. Bueno, ya nos estuvo contando, no voy a hablar más y lo voy a presentar. Bienvenido una vez más, Rodrigo Villegas. Oh, 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 oh,
ayúdame a cambiar este destino. Sálvame, por favor, que tengo el corazón partido en dos. Dame más, quiero más, esa bendita forma en que me miras. Solo tú, solo yo, caricias que me roben la razón. Ámame, acércate y ámame. Regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo ámame. Ahora y siempre ámame, que el mundo se inventó. Son explicación. Junto a ti es seducción. Enciendes uno a uno mis sentidos. Quédate con mi amor y envuélveme en tus brazos el temor. Viviré siempre así. Enamorado, digan lo que digan, y seré para ti, porque tú eres una en un millón. Ámame, acércate y ámame. Regálame de a poco tu calor. Atrévete a mi amor, no tengas miedo y solo. Se nos pasó realmente muy, pero muy rápido el programa del día de hoy. Pero vamos a volver dentro de 7 días. Es un placer para nosotros. Estamos felices de hacer este programa que tanto nos llena de satisfacciones, ¿no? Porque justamente nuestra idea es esa, es ocupar el espacio en TV para difundir el arte, la cultura, para difundir a los artistas tan talentosos que tenemos en toda nuestra región, en toda nuestra ciudad y en todo el país, que se hacen cita acá, en Melina y Vos, cada semana. Vamos a volver, ¿eh? Así que disfruten de lo que resta de la jornada, disfruten de estos 7 días, disfruten de la vida. Gracias por elegirnos una vez más. Besos para todos. Chau, hasta la próxima semana. Chau.